historia alberga multitud de eventos que, si bien no tuvieron un cambio significativo en su momento, servirían de precedente para lo que ocurriría después. El hombre desconocido que se posicionó frente a los tanques en la plaza de Tiananmen, o la negativa de Rosa Parks a ceder su asiento, fueron hechos que no cambiaron nada por sí mismos, pero el mundo no fue igual tras ellos. Ciudadano Kane, película estrenada en 1941, fue un fracaso en taquilla, pero marcó el desarrollo del cine actual. Y en el plano de la literatura tenemos a Cervantes, que no cambió de manera instantánea la concepción de novela, pero actualmente El Quijote es entendido como un antes y un después en la literatura española. Vista la importancia de esos atrevimientos, conviene echar un vistazo atrás para observar el camino que hemos recorrido hasta llegar a nuestros días. En esta mirada al pasado, vamos a trasladarnos al siglo XVIII para descubrir una de las declaraciones de intenciones más significativas en nuestro teatro español. Los sainetes y las tonadillas eran la tendencia durante el reinado de Carlos III. El teatro de Pedro Calderón de la Barca y sus coetáneos del siglo XVII estaba entrando en decadencia. Un periodista de la época se impresionaba, de esta manera, al enterarse de la poca asistencia que tuvo una de las más célebres obras del barroco. ¿Quién podrá creer que La vida es sueño, tan bien desempeñada por parte de los representantes, no haya tenido casi ninguna asistencia de los espectadores? Aquel lo creerá, que sepa que ya no se va al teatro por la comedia, sino por los sainetes y tonadillas. El público popular del 18 reclamaba representaciones sencillas, alejadas de cualquier enseñanza que los separase de la distracción y la huida de la realidad. Las únicas alternativas a las risas del escenario eran las grandilocuentes comedias heroicas o los espectaculares trucos de magia. En definitiva, cualquier cosa que transgrediese de la realidad cotidiana. Los comediógrafos eran conscientes de la realidad de su género. Sin embargo, sus necesidades y obligaciones les impedían actuar. El panorama era igual de desolador para los actores, a menudo procedentes de los bajos estamentos de la sociedad y con poca preparación para las obras más sofisticadas. La conservación de los espacios, además, no era la óptima para que el espectador tuviera una adecuada asimilación de las obras. Los teatros del siglo XVIII estaban, en su mayoría, anticuados. Su falta de medios técnicos, sumada a la inseguridad y el entorno antihigiénico, dificultaba la comodidad del público para las obras de reflexión de los autores neoclásicos. Pero el siglo XVIII también estaría marcado por el neoclasicismo. No fueron pocos los autores que vieron en el género teatral la oportunidad de adaptarse a la corriente de la Ilustración. Con respecto a la comedia, la utilizaron como un mecanismo de rechazo a los vicios de la época. Para evitar el rechazo del público, los autores siguieron la máxima de Horacio, uno de los mayores exponentes de la poesía latina, el docere et delectare. Frente al dilema entre instruir al espectador o entretenerlo, los autores neoclásicos optaron por enseñar al público deleitándolo. Mediante diversas estructuras dramáticas, pusieron sobre el escenario unos argumentos y personajes en la misma realidad que ellos, para hacer reflexionar al espectador. De estos comediógrafos surge Leandro Fernández de Moratín, quien se convertiría en el referente para las siguientes generaciones. Nacido el 10 de marzo de 1760, fue hijo del también literato Nicolás Fernández de Moratín. La influencia de su padre es fundamental para que el autor lograra el culmen de la comedia neoclásica. Su formación autodidacta le llevó a conocer la vida teatral de otros países de Europa, hecho que contribuyó a terminar de formar su carrera literaria. Bajo la protección de Manuel Godoy, conseguiría una buena posición económica que favorecería la creatividad del autor. Pero sus intenciones de llevar a las comedias españolas por un camino ilustrado no estuvieron exentas de impedimentos. Sus representaciones le crearon diversos conflictos con los actores, debido a sus propuestas reformistas que no casaban con la sencillez de las obras del momento. Es por ello que Moratín fundó la Junta de Dirección de los Teatros, que tendría como objetivo una reforma del género. Motivado de la creación de la Junta, escribiría en 1792 el Plan de Reforma de los Teatros Españoles, donde expondría las principales problemáticas de su oficio. Muy señor mío y de mi mayor respeto, el estado en que hoy día se halla el teatro español es tal que no hay hombre medianamente instruido que no convenga en la urgente necesidad de su reforma.
los abusos que se han introducido en él nacen de la poca atención que ha merecido al gobierno un objeto tan importante, de donde ha resultado, por necesidad, su envilecimiento. Si bien la duración de la Junta fue efímera, las ideas propuestas en ella propiciaron que las obras de Moratín lograran ser llevadas a los escenarios. Sus comedias atrajeron al público a un teatro donde el entretenimiento venía de la mano con la reflexión, cumpliendo con la premisa horaciana. Tal desempeño de su escritura tendría su mayor exponente en El sí de las niñas, obra referente para el teatro de la siguiente centuria. En 1834, Mariano José de Larra dijo que El sí de las niñas era la obra maestra de Moratín y la que más títulos le granjea a la inmortalidad. El sí de las niñas ha sido oído con aplausos, con indecible entusiasmo. Y no solo el bello sexo ha llorado con entusiasmo, como dice un periódico, que se avergüenza de sentir. Nosotros los hombres hemos llorado también, y hemos reverdecido con nuestras lágrimas los laureles de Moratín, que habían querido secar y marchitar la ignorancia y la opresión. El sí de las niñas se mantiene acorde al teatro neoclásico español. Para ello, Moratín tuvo que acudir a uno de los conceptos clásicos de literatura, la verosimilitud. Esta premisa aristotélica propone crear unos personajes creíbles al espectador, creyendo que lo que está viendo sobre las tablas podría suceder perfectamente en el Madrid de la época. Siguiendo la estela del legado de Aristóteles, el neoclasicismo tenía como principio fundamental la imitación de la realidad. A este respecto, Moratín comenta lo siguiente: imitación, no copia, porque el poeta observador de la naturaleza escoge en ella lo que únicamente conviene a su propósito, lo distribuye, lo embellece, y de muchas partes verdaderas compone un todo que es mera ficción, verosímil, pero no cierto, semejante al original, pero idéntico nunca. La imitación que Moratín ejercerá en El sí de las niñas se efectúa en base a lo universal, no a lo particular. Bajo esta premisa, el autor realizará una pintura de la sociedad de la época, para que se ajuste adecuadamente a la ideología que quiere exponer. En el caso del sí de las niñas, el tema principal de la obra, de claro pensamiento ilustrado, será la crítica hacia el matrimonio concertado. Si bien en la actualidad los matrimonios de conveniencia son algo marginal, propios de telefilms de tarde, lo cierto es que en el siglo XVIII esta costumbre todavía estaba vigente como algo natural en la sociedad. Estas uniones fraudulentas se producían principalmente para obtener diversos beneficios, ya sean económicos, particulares o sociales. El vínculo sentimental era prácticamente inexistente. Los matrimonios concertados más habituales eran entre mujeres de corta edad y hombres viejos y adinerados, como en la historia de Doña Paquita y Don Diego en El sí de las niñas. Pero si queremos disfrutar de esta comedia, antes debemos presentar al elenco. 7 son los personajes que participan en la obra de Moratín. De esta manera, el comediógrafo consigue adecuar la pieza teatral a los preceptos neoclásicos, que buscan ante todo no complicar la obra en exceso para evitar que la atención del espectador se distraiga. No obstante, cada personaje dispone de una serie de tipos en mayor o menor medida dependiendo de la profundidad que posea. Por ello, conviene destacar que tipo y personaje constituyen dos aspectos diferentes. El tipo es un componente abstracto, que está anexo a cada pieza teatral. Se encuentra definido por unas funciones concretas que configuran la personalidad de los personajes, los cuales están claramente definidos en el espacio teatral. Los personajes pueden compartir en mayor o menor grado los rasgos de un tipo determinado, pero poseen, además, otras peculiaridades que los definen como individuos concretos dentro del plano literario. Bajo esta premisa de tipos y personajes veremos cómo se desenvuelve El sí de las niñas. Así que silencio, pues el espectáculo va a comenzar. Son las 7 de la tarde en una posada de Alcalá de Henares. Allí, don Diego comenta a su criado Simón la gran boda que está por venir con la joven doña Paquita, de 16 años, quien está de camino para formalizar la ceremonia. Simón alaba la elección del hombre, puesto que considera que no hay mejor esposa que una muchacha llena de virtud, como la que describe su señor, para su sobrino Carlos. Lo que no sabía el criado es que el esposo de doña Paquita sería,
a sus 59 años, el mismo don Diego. Ya podemos entrever los primeros tipos expuestos en el escenario. En don Diego observamos que posee rasgos del viejo. Este tipo muestra interés por el matrimonio con mujeres más jóvenes que él. Es insensato, testarudo y complicará toda la trama. Sin embargo, los personajes no siempre están sujetos a un solo tipo, sino que pueden poseer una mezcla de varios. El carácter de don Diego es más profundo de lo que parece a simple vista. Pero antes de profundizar en él, veamos cómo sigue la obra. Ya llega doña Paquita a la posada, junto a su madre, doña Irene. Esta última representa fielmente al Cazadotes, un tipo que busca el máximo rendimiento económico a través del engaño. Así, doña Irene expone todas las virtudes de su hija a don Diego, para obtener beneficio del matrimonio con un hombre de tan buena posición económica. Para ello interpondrá el bienestar de doña Paquita al suyo, mintiendo acerca de la ilusión que le hace a su hija el enlace. Pero don Diego, como hombre racional que es, prefiere comprobar si la ilusión de doña Paquita que describe su madre es cierta. De esta manera se incorpora un nuevo tipo al personaje, el tutor, de naturaleza juiciosa, con la sensatez por delante y de buenas y claras ideas. Se crea un conflicto entre el viejo y el tutor que, temporalmente, tendrá la victoria del primero, al sucumbir don Diego a las artimañas de doña Irene. Y efectivamente, la opinión que tiene doña Paquita acerca del casamiento es distinta. La joven se encuentra ante un dilema: renunciar a su libertad o contradecir la autoridad de su madre. La dama es el tipo que se le atribuye a doña Paquita. Joven y hermosa, discreta y recatada, pasiva y obediente, fiel. Pero no todo está perdido para doña Paquita. Rita, la criada de la familia, tiene un encuentro con Calamocha, quien sirve al militar don Félix, el formidable amado de Paquita. Calamocha le cuenta que el chico se encuentra de camino a la posada, listo para salvar a su amor del triste futuro que le tiene preparado su madre. De nuevo, los criados poseen también un tipo, homónimo en este caso, que los define. Son leales a sus señores, juiciosos y buenos consejeros, como Rita, que desea lo mejor para doña Paquita, pero también procuran su propio bienestar, como Calamocha, quien aprovecha la visita a la posada para cortejar a la criada. Y aquí llega el amado, joven, valiente, sensato, pero inexperto y enamoradizo. Sobre el tipo del galán se sustentará este personaje, que completará el triángulo amoroso establecido en la obra. Con la ayuda de un querido tío cercano, intentará liberar a su amada del matrimonio concertado. Sin embargo, la trama se volverá más confusa cuando don Diego encuentre a su sobrino en la posada. Y es que el amado no es más que don Carlos, sobrino de don Diego. El joven se hizo pasar por don Félix para ocultar a doña Paquita su alta posición social, de manera que su amor no se viera influenciado por otros intereses. Don Diego, que desconoce las intenciones de su sobrino, le reprocha que se haya desentendido de sus obligaciones como soldado para visitarlo. Por ello lo insta a marcharse de nuevo a cumplir con su labor. De esta manera, don Carlos tendrá la misma incertidumbre que doña Paquita: dejar a su amor o contradecir a su tío. Así es como el personaje de don Diego adquiere dos nuevos tipos: el intrometido, que crea el triángulo amoroso, y el padre, el buen educador. Y con todo su pesar, don Carlos opta por no contrariar a su tío don Diego, pese a todo el dolor que le produce tener que abandonar a doña Paquita. Antes de marcharse de la posada, decide revelar su nombre auténtico a su amada mediante una pequeña nota. Pero esto no hace más que enredar más la situación, pues el escrito cae en manos de don Diego. Y leyendo la confesión de su sobrino, don Diego descubre todo aquello que le estaban ocultando: la persuasión de doña Irene, la tristeza de doña Paquita por la boda, el verdadero propósito de la visita de don Carlos. ¿Qué hará entonces don Diego? ¿Desatará su furia contra su sobrino? ¿Acaso repudiará de mala manera a la joven? No. Don Diego es un hombre razonable. Es por ello que don Diego se da cuenta del error que iba a cometer en casarse con una muchacha que no le amaba. Así que hace llamar a su sobrino de vuelta, y ejerciendo una justicia poética,
critica duramente la imposición de los padres con respecto a sus hijos. Ese sí de las niñas, falso, que causaba tanta infelicidad en los matrimonios de conveniencia. Y la unión entre los jóvenes enamorados triunfa sobre la imposición de los padres, trayendo un final feliz que haría derramar las lágrimas en cada presentación de esta célebre comedia. Moratín terminó así una suerte de comedia lacrimosa que consiguió instruir al público al mismo tiempo que los hacía disfrutar de este enredo. La llevada a los escenarios fue un éxito. Estrenada el 24 de enero de 1806, permaneció en cartel durante 26 días. Y hubiera continuado más si no hubiera sido por la llegada de Cuaresma, época en la que las representaciones teatrales quedaban suspendidas. Cierto es que el panorama teatral del siglo XIX cambió poco para el público popular, pero Moratín, aun fracasando en sus intenciones reformistas, marcó las bases para un teatro que iba más allá del mero entretenimiento. Que nuestra mirada actual no nos engañe. La problemática que nos presenta esta obra es importante. Pensemos en aquellos espectadores que salieron del teatro encantados de disfrutar de la comedia de Don Diego, Doña Paquita y Don Carlos. Pues es muy probable que se llevaran consigo una gran lección, que haría del mundo un lugar más justo.